vamos a recibir con un aplauso a Josefina, por favor. Gracias, sí, por favor. ¿Cómo estás, Josefina? Hola, Pati, bien. Pues mira, gracias. Con este auditorio maravilloso de siete países aquí reunidos. No, mis respetos, qué emoción. Tendrás un reto grande, tienes mucho que compartirnos. Bienvenida y te dejo todo el auditorio para ti. Muchas gracias, Pati. Buenos días. Como Pati me hizo favor de presentarme, soy María Josefina Rivero, servidora. Y para empezar la plática, que como se ha mencionado, tiene otro enfoque. Hasta el día de ayer teníamos la relación de la escuela como un todo, con los padres de familia, con sus alumnos, con la sociedad. Ahora vamos a sacar eso último y vamos a trabajar esa relación con el director y sus docentes, como decía Pati, para que esa magia sea una realidad. No conocí a uno internacional hasta hace un par de meses. Como lo dijo Pati, fue mi alumna y así conocí uno. Pero me ha impresionado lo que se ha hecho en tan poco tiempo. Pero de las enriquecedoras pláticas de ayer, me permití tomar algunas notas que voy a parafrasear. El doctor Arnaldo dijo: no hay avances en educación si no hay cambios significativos en el aula. Posteriormente dijo: en 2 años se ha logrado esto, pero en 5, en 10, necesitamos ponerle corazón. Me quedo con esa palabra porque con esa cierro. Posteriormente, en palabras del director de uno internacional, Pablo Doberti, escuchamos: estar juntos no es lo mismo que trabajar juntos. Tenemos un proyecto. El proyecto puede ser el mismo, el producto puede ser el mismo, pero el proyecto es diferente y debe tener sentido para todos. Entonces yo pregunto, ¿tu escuela tiene un proyecto? ¿Tus colaboradores lo conocen? ¿Lo comparten? ¿Lo viven? El proyecto debe ser compartido. Posteriormente, Antonio Navalón nos decía: es un momento de cambio, es un momento de ruptura de paradigmas. Julia Borbolla nos compartió: necesitamos maestros con solvencia que recuperen el reconocimiento social. Y Axel Rivas enfatizó: necesitamos profesores inspiradores, profesores que se adentren en el profundo mundo donde al alumno se le revela el conocimiento. Y más grave fue cuando dijo: necesitamos recuperar en nuestros docentes la pasión por la enseñanza. Y yo pregunto, ¿dónde encontramos esos profesores que en primer lugar tengan vocación y después tengan este perfil tan retador? Me quedé preocupada, dije, ¿dónde están? Perdón, creo que ya se me fue uno. Ok, no. Bien, esto de la gestión de recursos humanos empieza desde la Revolución Industrial. ¿Quién se acuerda por ahí? Antes era el gremio el que trabajaba. El gremio veía la obra terminada. En Puebla, soy poblana, se hacía la talavera poblana. El aprendiz pintaba, hacía la arcilla, preparaba su plato, lo horneaba y lo terminaba. Con la Revolución Industrial se segmentan las labores. Entonces, ¿cómo se ve? Se les llamaba trabajadores a esas personas. Pues como eso, como una extensión de la máquina.
Y el departamento que lo gestionaba se llamaba el Departamento de Relaciones Industriales. Posteriormente, pues, se pensó, pues, que el hombre era lo que es persona, es como el alumno, es la persona que nos confronta, nos reitera y nos hace ser quien somos, falibles, humanos. Entonces, el departamento se llama Departamento de Personal. Posteriormente, hacia los 86, viene una teoría muy interesante que se llama la teoría de recursos. Todos tenemos un conjunto de recursos que gestionar y tenemos que combinar recursos materiales con recursos, como es la persona, recurso humano. Enfatiza la teoría, el recurso humano es lo más importante de nuestra organización. Entonces, cambia el nombre hacia Departamento de Recursos Humanos. Va a gestionar el activo más importante de la organización. Entramos a la sociedad de conocimiento que ayer algo nos mencionaba Antonio Navalón. La sociedad de conocimiento se caracteriza por el intangible total. El intangible está representado por el conocimiento. El conocimiento no lo vemos. Yo los miro a todos y cada uno y no me puedo imaginar cuánto saben. No me puedo imaginar de aquí, de los tres idiomas que se está hablando, quién habla dos, quién habla los tres, quién solo uno, quién habla otro idioma diferente a ellos. No lo sé. El conocimiento hay que hacerlo explícito. Es intangible y tiene otra característica. Viaja con uno. Esto es importante porque si ustedes capacitan a un profesor, maestro, acompañante y se les va y no han tenido la curiosidad de que su conocimiento quede explícito en un manual, en una base de datos, en un libro, va a viajar con su conocimiento y no lo van a recuperar. Por eso es el intangible por excelencia. Entonces estamos ahorita en una transición. El departamento todavía tiene algo de recurso humano, pero no sé si han visto que ahora se llama el Departamento de Capital Humano o bien el Departamento de Gestión de Talento. ¿Qué queremos ver? Que todas las personas son talentosas. Cada una tiene sus propias capacidades, pero todas tienen talento. Y lo que vamos a gestionar es el talento de las personas, no la operación de las personas. Queremos su mente, queremos su corazón, queremos su compromiso, no lo que son capaces de hacer. Queremos lo que son capaces de pensar. Y con el pensamiento, lo que son capaces de crear y de innovar. No lo que una banda transportadora puede hacer por ellos. No queremos ese maestro, no queremos ese acompañante para nuestros alumnos. Queremos la persona que crea, que innova, como una decisión de su pensamiento. Entonces, ahí está nuestra disyuntiva. ¿Cómo vemos a nuestros maestros? ¿Cómo vemos a nuestros docentes, colaboradores, acompañantes? ¿Son solo un engrane más en la idea que yo tengo? ¿Les hemos dado a conocer ese proyecto? ¿Lo comparten, lo viven? ¿O bien estamos en la línea de gestionar su talento humano? Ustedes sabrán en su proyecto que enfatizan, pero es una buena reflexión. ¿Qué estoy enfatizando con mi proyecto? Para que yo tenga el profesor que siempre he soñado, después de lo que leí de los conferenciantes del día de ayer, tengo que tener un proceso. A mis profesores yo los tengo que integrar. Tienen que tener la camiseta no puesta, tatuada. Los tengo que organizar. No me puedo dar el lujo de estar duplicando funciones. Imagínense tener un maestro, dos maestros de biología para un grupo. Tengo que organizar. Tengo que recompensar. El profesor
es también, además de una vocación, un trabajo. Y por ese trabajo necesita y requiere una percepción. Necesita ser remunerado por su trabajo. Pero necesito desarrollarlo. Y como decía hace un rato, retenerlo. Lo peor que me puede pasar es que mi competencia se lleve a una persona que yo ya le invertí mucho tiempo, le invertí recursos para que el profesor se vaya y se contrate con la escuela de la esquina. Y finalmente, esto es nuevo, vamos a auditar. Cuando me refiera un poco más al detalle de esto, vamos a ver en qué consiste nuestra auditoría de recursos humanos. Les quiero regalar este cuadro. Para mí es un cuadro englobador de todo lo que una escuela debe hacer en cuestión de gestión de talento humano para poder tener al acompañante que queremos. Primero, tenemos que integrar a las personas. ¿Cómo? Las tengo que reclutar de algún lado y después de reclutarlas las tengo que seleccionar. Decía ayer la psicóloga Julia, se me va el maestro de esgrima, ¿y de dónde saco otro? ¿Dónde voy a reclutar un maestro de esgrima? ¿Dónde voy a reclutar un maestro de matemáticas? He pensado dónde puedo reclutar, siquiera para tener dos o tres, ¿de cuál seleccionar? ¿Y cómo voy a seleccionar? En el ángulo superior izquierdo van a leer lo que son las variables internas. En ese proyecto del que nos hablaba el señor Doberti, debe estar la misión de nuestra escuela. La considero como una organización porque no es una ONG. La misión de la escuela, ¿cuál es su razón de ser? La visión, ¿a dónde me quiero ver en el futuro? En el 2020, como nos decía ayer el doctor Axel, ¿habrá escuela? Y si no la hay, ¿dónde me quiero ver? ¿Y dónde quiero verme con todos los profesores que han confiado en mí? Y de ahí, de la visión, como es todo el proyecto, se desprenden objetivos, estrategias. Pero ¿cómo está mi cultura? ¿Mi cultura realmente permite que el maestro se desarrolle? ¿O sigo siendo un directivo perseguidor? Un directivo que quiere poner el vino nuevo en odres viejos. Quiero que mi maestro haga, pero con las normas antiguas. No sé, no se puede. ¿Cuáles son las naturalezas de las tareas? Esto ya ustedes lo saben mejor que yo. ¿Y cuál es el estilo de administración? ¿Soy paternalista? ¿Soy perseguidor? ¿Cómo administro yo a mi personal? ¿Le dejo tomar decisiones? ¿Las decisiones solo las tomo yo? ¿Me tienen que consultar todo? Delego. Por ahí al final de la plática vamos a ver tres palabras que son claves. Todo no lo podemos hacer, tenemos que delegar. Pero también tenemos fuerzas ambientales externas a las que hay que responder. La escuela no es un ente aislado, es un ente que está inmerso en una sociedad a la que tiene que darle respuesta. Y en esa sociedad a la que hay que dar respuesta, nos estamos enfrentando a un ambiente que le voy a poner dos palabras, dinámico y complejo. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer con las personas. Vayan pensando, es una especie de reflexión y una especie de cuestionamiento. Si no lo tienen, no se preocupen, siempre hay algo que mejorar. Y si lo tenemos, pues vámonos poniendo, como decimos en Puebla, palomita. A ver, ¿tengo bien diseñados los puestos? Cuando yo contrato a alguien, le digo, vas a ser el maestro de español 2. Estas son tus labores. Y realmente tengo, este es un asunto serio, una evaluación de desempeño. ¿Cómo te voy a medir? ¿Cómo voy a poderte decir, lo haces muy bien, lo haces regular?
en esto debes mejorar, esto está muy bien. No nos centremos nada más en las debilidades, también exaltemos las fortalezas de nuestros maestros. Después aquí vienen tres palabras muy serias. Remuneración. El maestro requiere un pago por su labor. Prestaciones, usualmente tenemos que darlas de ley. E incentivos. Cuando el maestro hace algo más, se encarga de algo más. Hay que incentivarlo. Si ustedes me pidieran mi experiencia personal, yo les diría que los dos primeros va el dinero. No incentivemos con dinero. No hay dinero que alcance. Si esta vez incentivamos dándoles un sobrecito con 500 pesos, después van a decir, maravillosos 500 pesos. Y si les damos 1,000, van a decir, caray, hubieran sido 1,500. Entonces, de ahí viene mi conocimiento personal de uno y cada uno de mi equipo. Pónganle dinero a los dos anteriores, pero nunca a los incentivos. Si nos vamos a una teoría por ahí, ya de algunos años, nos diría Herzberg, pues les voy a dar una noticia, el dinero no es motivador, es higiénico. Entonces no nos confundamos motivando con higiénicos y obviando los motivadores. La persona usualmente la reclutan de universidades. Somos conscientes que una persona reclutada de universidad no es un profesor. No tiene lo que ayer uno de nuestros conferenciantes decía, si mal no me acuerdo, era Axel Rivera. No se ha formado, no tiene la pedagogía. Hay que desarrollarlo, porque a lo mejor el maestro no sabe lo que es competencias, no puede hacer una rúbrica por competencias. Hay que enseñarle que lo más importante no es que él exponga, sino que el alumno aprenda y sobre todo administrar su conocimiento. Después, ¿qué tenemos que hacer para retener personas? Que haya higiene en el lugar, seguridad, calidad de vida y sobre todo unas relaciones laborales apropiadas. Para ello, se ha incluido la parte de auditar a las personas. Piensen qué suave sería en la institución contar con un banco de datos donde están las personas que ahorita están prestando sus servicios, las que estuvieron, y decir por qué se fueron. No vaya a ser que venga otro director y contrate a una persona que yo quité por algo que realmente merecía que fuera quitado. ¿Y por qué no tener allí como lo que nosotros decimos cuadro de reemplazo? Ahí tengo los currículum vitae de quien puede, en un momento dado, venir a reemplazar a un maestro que por enfermedad, por cambio de residencia o por lo que ustedes deciden, tiene que abandonar la escuela. Es el momento de preocuparnos y llamar, como decía la psicóloga Julia, a nuestra prima para que desgrima, o tenemos un banco de datos del cual podemos echar mano. Y en ese mismo banco de datos podemos ir marcando qué le vemos a esta persona que sí podría ser opción, pero no la primera. Es llevar muy bien registrados todo lo que son, pues como diría la teoría de recursos, nuestro recurso más importante, nuestro profesor, nuestro acompañante, ese ser que va a ser al alumno un ser integral. Que esperamos se temos a pessoa adequada nesse sonho de quadro já visto? As práticas na escola sejam éticas. Essa palavra também ayer muito mencionada e, además,
socialmente responsables. La escuela se debe a la sociedad y nuestros alumnos van a ingresar en la sociedad. Tenemos, decía ayer nuestro director de UNO, el producto, puede ser el mismo, pero no el proceso. Nuestro producto, el servicio que damos, alguien mencionó la calidad en el servicio, efectivamente la educación es un servicio, deben ser de alta calidad. Ayer les comentaba en la comida que en Puebla tenemos estadísticas de las universidades. El año pasado había 203 instituciones de educación superior avaladas por la SEP, tenían REBOE. Cuando yo salí de Puebla el día jueves, había 300. ¿Se imagina lo que es tener 300 instituciones de educación superior en el estado de Puebla? No se los puedo explicar, pero en una casita que estaba junto a un Walmart, un poquito más grande que de interés social, se daba licenciatura, maestría y doctorado en ingeniería química. Me imagino que el laboratorio debe haber sido la cocina, porque de otra manera, para mí no tiene explicación. Ahora las autoridades, que necesariamente hay que cumplir también con ellas, han tomado esto muy en serio y han estado quitándole registro a unas cuantas. Pero pues que de 300 bajemos a las 200 que teníamos, creo que no hemos logrado mucho. Entonces, es lo que buscamos, no profesionales de cochera. ¿Y por qué me atrevo a decir profesionales? Porque las personas que de alguna manera estamos vinculadas con la educación superior, anhelamos, deseamos, les suplicamos que de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias nos den este alumno. Nosotros nos debemos a ustedes y necesitamos un alumno que nos confronte en la educación superior, que nos haga, como a ustedes ahorita, replantear qué es lo que estamos haciendo, porque el trabajo de ustedes está rebasando el siguiente nivel educativo. Y también busquemos que nuestros docentes tengan calidad de vida en el trabajo. Recientemente leí en un libro muy moderno pensar si nuestros maestros son nuestros enemigos o nuestros asociados. En aras del tiempo, les voy a decir, si yo veo a la persona como recurso, las premisas están en rojo. Si yo la veo como una asociada, es mi socio, corre el mismo riesgo que yo, las premisas están en azul. Por ejemplo, creo que hay unas muy claras, importancia con el horario. Nos importa realmente que cumpla y llegue a hacer horas de escritorio, o nos interesa que participe y comparta. Nos interesa realmente que vivan aislados, que dependan de ustedes, o bien que negocien las metas y que las cumplan. Entonces, para eso tenemos tres palabras: el empowerment o empoderamiento, la atractividad y el coaching. Sean coaches de sus profesores, empodérenlos, déjenlos tomar decisiones a su nivel, no las de ustedes, a su nivel, y hagan de su escuela un lugar atractivo, que su cajón esté lleno de currícula o tengan muchos USBs llenos de currícula, porque las personas pasan a dejar el mismo porque quieren trabajar con ustedes. Aquí les traía algo de construcción de equipos. Nosotros tenemos que hacer equipo con nuestros colaboradores. Ahí está lo que team building significa y con qué pasos podemos apoyarnos para lograr todo ello. Y termino diciendo, nada cambiará en educación si no cambian la mente y el corazón de quienes por
vocación, entregan su vida a la formación de personas. Y ya como estamos en el mundo de Disney, cerca de él, tomé una frase de Walt Disney que dice: tú puedes soñar el lugar más maravilloso del mundo, pero solo apoyado en personas podrás hacer de este sueño una maravillosa realidad. Muchas gracias. Aquí les puse. Muchas gracias, buenos Josefina. Días. No te vayas, no te vayas. No, como dice, no te vayas todavía, no te vayas, por favor. Aquí muchas, estoy. Muchas gracias. ¿Ha estado interesante o no ha estado interesante? Josefina es una experta en el manejo de recursos humanos y el talento al interior de los centros educativos. Y estamos seguros de que esta es una de las grandes preocupaciones de los directores. Vamos a tener un foro a continuación con la opinión de diferentes directivos provenientes de varios países y también con especialistas para tratar a fondo este tema y, por supuesto, para abrir el micrófono y escuchar sus puntos de vista y su preocupación. ¿Cómo se construyen equipos al interior de la escuela? ¿Cómo se construyen equipos que colaboren? No maestros celosos de su cátedra y maestros individualistas que creen que lo saben todo y que se niegan a construir equipos de cátedra y de asamblea para discutir estrategias educativas comunes y colectivas. ¿Cómo se hace eso? Aquí está este video de equipos colaborativos. Bien, Leo.